Oye, si quieres puedes ahorrar dinero al comprar tu juego y apoyar mi canal. No olvides usar el código Lolito para un 3% de descuento. Yeah. ¿Qué pasa, gente? Yo soy Lolito y esto es Dead by Daylight. En el vídeo de hoy os voy a traer tres partidas con el asesino que me gusta, que es el Espectro. Ya os dije en el vídeo anterior que era mi preferido. He estado jugando sin grabar, así practicando un poquito, y lo he subido a nivel 8. Sé que sigue siendo un nivel muy bajo, pero bueno, poquito a poco vamos subiendo de nivel y vamos aprendiendo nuevas habilidades. Vamos a hacer una cosita. Mira, esto es una habilidad que me he puesto, que es muy raro. Es una habilidad muy rara en teoría. Pone: desbloquea el potencial en la habilidad de analizar auras. Se te revelan las auras de los supervivientes durante 4 segundos cuando las puertas de salida se accionan. O sea que cuando arreglan los 5 motores, se me aparece durante 4 segundos donde está cada jugador. Y eso me ayuda para ir a buscarlo y que no se me escapen. Y por eso la tengo puesta. Cuando aprenda alguna habilidad más potente que sea mejor, pues me la aprenderé. Mi objetivo es subir a nivel 15 para poder usar dos habilidades al mismo tiempo, que eso ya vamos a dar un gran paso con el héroe este. A ver, accesorio. Vamos a mirar a ver qué podemos usar. Mira, otorga sujulo, digo yo. Otorga sigilo cuando te pones al descubierto mientras estás inmóvil. El sigilo reduce tu radio de terror a cero hasta que vuelvas a moverte o actuar. Eso significa que de mientras que estés quieto, la gente que pase por alrededor mía no le suena el corazón ese de bum bum bum. Entonces no sabes que estoy cerca y eso es muy bien. Es un accesorio raro, pero lo voy a usar para esta partida. Voy a usar estos dos accesorios. Y por ahora ya está. Podría usar alguna ofrenda. Venga, vamos a usar alguna ofrenda que nos dé para ganar más puntos. A ver cuál es. Sangre extra. Esto. Voy a usar esto, poco a poco común. Esto me va a dar 50% más de puntos cuando sorprendo a la gente, cuando me hago invisible y me vuelvo a reparecer y sorprendo a alguien. En teoría con eso me dan puntos y son puntos de malicia. También más cosas me darán puntos de malicia, pero no me acuerdo qué era. Así que eso, vamos a buscar unas partiditas y vamos a ver si conseguimos ganar tres partidas seguidas, ¿eh? Que sería la vida. Así que, let's go, bitches. Fundición de la miseria. Comenzamos, gente. Vamos a hacer al principio lo de siempre. Nos ponemos invisible ya del tirón. Y no vamos a mirar en los motores de por aquí cerca, porque no creo que me haya aparecido ningún survival al lado. Que podría ser, mira, aquí hay uno. Podría ser, este es el primero que vamos a pillar, las gafillas este. ¡Hola, gafillas! ¡Mira que se queda quieto y todo! ¡Mira, what the fuck! ¿Pero qué hace? ¿Así de fácil me lo pone? Pues easy peasy, ¿no? Por la cara, tú. Se queda ahí AFK durante un momento, what the fuck. Pues empezamos de puta madre, ¿eh? A ver si conseguimos atrapar a los 4 supervivientes y los conseguimos matar a los 4, eso sería épico. Y ahora mira, ahora me hago invisible. Y esto me habéis dicho que no lo haga, pero bueno, lo suelo hacer un par de veces. Con mucho cuidado. Porque mira, ahora no me ha dado punto, pero en teoría, si me hago invisible y reaparezco mirando a este, pues no, porque cojones no me da punto. Vale, creo que le tengo que quitar la vista y ahora hacerlo otra vez. Bueno, espérate, que te está intentando escapar. A ver si se va a conseguir escapar. Vale, en teoría hago así, me hago invisible, reaparezco y me dan punto de surprise. Mira, reaparezco. Punto de surprise. Así puedo farmear puntos easy peasy. Hasta que llegue al máximo, claro. Eso es obvio. Pero parece que por ahora no lo va a rescatar nadie, ¿eh? No lo voy a hacer más porque ya están los últimos. A ver si va a venir alguien de repente y lo va a rescatar mientras estoy invisible. Que por cierto, aquí hay uno. Ahí hay uno, pero me voy a centrar en este. Mira. ¿Qué hace, gorrión? ¿Qué haces tú? Vale, lo va a salvar otro, ¿no? ¿O no? Vale, ese muerto, chavales. Ese muerto, ahora nosotros vamos a intentar llegar a un gancho. Este se me va a escapar, ¿vale? Este se me va a escapar porque el gancho estaba lejos. Creo que se me va a escapar. Corre, 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 corre. Toma, lo hemos enganchado. Otro enganchadito, chavales. Y la tía anda cerca, ¿eh? La tía anda cerca porque me estaba persiguiendo. Con este tengo que tener mucho cuidado porque seguramente que esté acechando la niña o la tía o lo que sea.
para intentar salvarlo. Pero bueno, ya han arreglado un motor y yo me he cargado un superviviente. Y ahora, este va a morir. Este va a morir sí o sí. A este no lo salva ni Dios. Ni Dios. Ni Dios. Ni Dios. Bueno, he visto a un superviviente. Creo que hay un superviviente detrás de esa caja. Me ha parecido verlo. Así de refilón. Pero no lo sé. Venga, muérete ya, por favor. Ahórrame tiempo. Ahórrame tiempo y muérete. Que no me hago invisible. Espera, ¿pero dónde vas tú, desgraciado? Vale, este está muerto y esta está herida, ¿eh? O sea que... De lujo. De lujo. Esta tiene que ser nuestra, ¿eh, chavales? Y ya serían tres supervivientes. Ya lo tendríamos prácticamente todo hecho. Esta es nuestra ya. Esta es nuestra ya. Easy peasy, chavales. Easy peasy. La primera partida está saliendo easy peasy. Eso es la vida. Venga, dime que tengo un... Han arreglado otro motor, ¿eh? Pero realmente me da igual. Dime que tengo un ganchito cerca, tío. Oh, se me va a escapar esta, ¿eh? Sí. Esta se me va a escapar porque no veo ningún gancho cerca, tío. Pero bueno, intentaremos cazarla otra vez de nuevo. Y ya está, porque otra cosa... Vale. Se me va a escapar, a ver si la volvemos a pillar. Espero que sí. Si ha venido para acá. Sí, a esta la volvemos a pillar, easy peasy. ¡Ah! ¡Qué mal! Ah, igual, igualmente la pillamos, pero ya. Ahora sí. Vale, espero tener algún ganchito cerca, tío. Porque de mientras que yo estoy perdiendo el tiempo con esta, que no estoy perdiendo el tiempo porque la voy a cazar ya. Vale. Aquí tenemos un gancho aquí al lado. De lujo. Mientras yo estoy entretenido con esta, el otro está arreglando motores, obviamente. Es lo que tiene que hacer, ¿no? Mira. Acaba de fallar en ese motor, o sea que anda cerca. Y esta se está intentando soltar y eso me va a facilitar el trabajo. Me va a ahorrar un montón de tiempo. Venga, muérete ya. No, no le da el espacio, tío. Si no te va a salvar a nadie, tío. No le da el espacio porque no te va a servir de nada absolutamente. Está a puntito de morirse ya. Esta partida tiene toda la pinta que va a ser 4 de 4, ¿eh, chavales? Eso me va a dar un montón de puntos. Creo que tengo a alguien justo por detrás. Creo que sí, ¿eh? Vale, esa está muerta. Creo que el superviviente está por aquí escondido. ¿No? O he escuchado cuervo. Vale, habré escuchado cuervo, supongo. Vale, pues solo nos queda uno ya, ¿eh? Solo nos queda uno. Y todavía tiene que reparar tres motores. O sea que todavía... ¡Mira! ¡Hola! ¡Hola, pequeña mía! Vale, nos ha tuneado, pero le hemos herido, ¿eh? Que eso es la vida ya. Rompemos esto. Y a saber dónde se ha ido. ¡Ah! Te hemos escuchado gemir. Easy peasy, chavales. Easy peasy. Bueno, ahora ve dónde tenemos el gancho más cercano, porque no creo que esté muy cerca, ¿eh? Vale, parece que... No... Vale, esta ni se está resistiendo ni nada, así que... Esta partida es un perfe, chavales. Un perfe. Ahora lo colgamos aquí. Y se muere Istan porque ya como es la última, se muere Istan. ¡Muérete ya! Chavales, cuatro supervivientes cazados de cuatro. Esto nos va a dar un montonazo de puntos. Y eso nos viene de puta madre para subir. Que ya he dicho que quiero subir a nivel 15. Ya, estoy todo viciado a este juego, de verdad, ¿eh? No one escape it. La primera partida, Epic Win, motherfucker, Left Mouse Rolf. A ver cuántos puntos nos dan. Nos han dado bastante, ¿eh? Mira, nos han dado 16.000 y pico, creo. Porque tenía 900 puntos, creo, ¿no? A ver. 13.000. Ah, no, vale, vale, completado. Ah, he completado. A ver, espérate. Abandonar. Creo que he completado un ritual. Que por lo visto, mira, rituales diarios. Creo que he completado una cosa de esta. Sí, creo que sí. Sabotea el equivalente. Repara el equivalente a patrocinadores. Cura. En teoría, si hace algún ritual de esos, pues te dan más puntos, por lo que se ve. A ver, voy a gastar los puntos que tengo en mi super asesino. Que os vuelvo a repetir que es mi preferido. Este asesino es la vida. Mira, no me quedan muchas cosas para subir de nivel, ¿eh? Pasa que ya son cosas carillas.
con 5.000 y ya no hay más nada de 3.000. Ah, mira, esta es de 3.000. Vale, me faltan 10.000 puntos y subo ya al nivel 9. Eso está de puta madre. Vamos a por la segunda partida con el espectro. A ver qué tal nos sale, chavales. Pozo de asfixia. Let's go, bitches. Vamos a por la segunda partida, chavales. A ver si no hacemos un 4 de 4 igual que el anterior, ¿no? Eso sería la vida. Eso sería completamente la vida. Nos vamos a ir a un... a un motor alejado. A ver si hay alguno... Mira, por aquí he visto algo. Vale, ha sido mi imaginación completa, creo, ¿no? Sí, ha sido mi imaginación. Pero vamos, que ya te digo yo que no tienen que andar muy lejos los supervivientes, ¿eh? Mira, en este motor hay uno. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Ay, justito! Se ha liberado por los pelos. Tío, vamos a romper esto ya. Son puntos y nos lo quitamos del medio. Vale, lo hemos visto por ahí al fondo, ¿eh? Se ha librado por los pelos, tío. Yo quería... estunear me iba a estunear, pero por lo menos quería... Vale. What the fuck? ¿En serio? ¡Hola! Ven con papi. Es que el meterse en la... encima un gancho aquí al lado. Y aquí hay uno al lado mía arreglando eso, ¿eh? Vale, esta está herida ya. Eso es nice. Ahora hacemos así de rapidez antes de que vengan. Uy, que te doy. Y te ventilo easy ya. Están aquí los dos, están trabajando en equipo. No. Hoy no, pero lo va a salvar la otra, ya ves. Vale, esa está ahí tirada. Esta le vamos a dar una. Vale. Otra tirada. Es que son tontos, chavales. Es que son tontos. Otra tirada. Esta para acá también. Y otra aquí. Venga, todos para acá. Alegría. Otro tirado, chavales. Los tres tirados al suelo. Ahora tengo que buscar ganchos como loco. ¿Por qué? Vale, a ver dónde tengo un gancho. Aquí tengo un gancho, a ese no sé si voy a llegar, pero bueno, lo voy a intentar. Esos dos siguen ahí tirados, ¿eh? Vale, a este creo que llego, ¿no? Y si no llego es por los pelos, tío. Corre, 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 corre. Vale, a este lo colgamos y nos vamos directamente. Aunque si se libera sería una putada, ¿eh? Vale. Ese no se libera y como los otros dos están tirados en el suelo, en teoría. Mira, aquí hay una. Así que vamos a enganchar esta. Y nos lo llevamos. Wiki partida más easy, ¿no, chavales? Ahora, obviamente, alguno de esta gente se me va a escapar porque no hay gancho cerca, creo. Mira, aquí hay uno al lado mía, tío. Aquí hay un gancho al lado mía. Easy peasy. Ahora, engancho a esta. Y se va a intentar liberar porque, obviamente, no hay nadie que pueda salvarla. Vamos a esperar un poquito, a ver si se consigue liberar. Y como no, pues nos vamos a trincar el que está en el suelo. Que estaba aquí. Estaba por aquí. ¡Mírala! ¡Te he pillado! Vi que partida más easy, chavales. Esto es lo más easy, la partida más easy que he hecho yo en mi vida. Madre mía, qué bien lo hemos hecho, en verdad, ¿eh? Porque ha venido uno a uno. Esta se me va a escapar, ¿eh? Eso está clarísimo. Porque a ese gancho lo dudo muchísimo que vaya a llegar antes de que se me escape. Corre, corre. Vale, se me escapa, pero bueno, nada más que queda uno ya. Bueno, todavía está enganchado el otro. Vamos a romper esto porque si no nos va a trolear. ¿Tan fácil me la ha puesto? Sí, tan fácil me la ha puesto, chavales.
Partida ganada. Yo estaba escuchando, yo digo que ha bajado hacia abajo. Vamos, es que si... si había bajado estaba muerto, efectivamente. No tenía salida ya. Partida ganada. Otra 4 de 4, chavales. Estamos imparables completamente. Me lo han puesto demasiado fácil, pero bueno, nosotros también lo hemos hecho de puta madre, ¿eh? Porque podríamos haber enganchado al segundo que hemos enganchado y a lo mejor irnos para colgarlo o no sé qué. Y hemos hecho de puta madre porque lo hemos tirado al suelo para enganchar a otro, lo hemos tirado al suelo y hemos enganchado a otro. Es que ha sido épico. Y mira, hemos subido de rango. Al rango 19 estoy ya. Eso está de puta madre. Además me han tenido que dar bastantes puntos y vamos a subir al nivel 9 ya. Mira, progresión disponible. Vamos a subir al nivel 9, pero ya. A ver, esto por aquí. Y esto por aquí. Otro nivelito más, ya falta menos para el 15, chavales. Y me han sobrado 3.000 puntos. A ver, reduce moderadamente el tiempo de desaparición de la campana. Puntos extras. Resistencia a quemaduras. Vale, pues voy a coger este. Y ahora para la siguiente partida nos vamos a poner objetos. Tengo esto puesto. Y me voy a poner también... me voy a poner esto. Esto y qué más. Y esto. Estas dos cosas. Y de ofrenda me voy a poner... mira, mira esto, ¿eh? Como es la última partida. Bueno, a lo mejor echamos 4 en vez de 3. Porque estaban siendo muy cortitas las partidas. Así que ya veremos. Depende de cómo salga esta, echamos otra o no. Pero vamos a usar en esta esto. Que esto, por lo que se ve, está tochetado, ¿no? Otorga la habilidad de matar a un superviviente por tus propias manos durante la próxima prueba. O sea que esto tiene pinta de ser cheto, ¿no? Así que eso es lo que vamos a usar. Depósito de desguace, chavales, comenzamos. A ver cómo se usa el objeto ese que hemos utilizado, el que puedo cargarme a un superviviente con mis propias manos. No tengo ni puta idea de cómo se usa. A lo mejor lo cojo del tirón y ya lo mato o no sé, no sé. Espero no cagarla porque por lo visto te parece una ofrenda bastante buena. Mira, aquí están arreglando a uno ya. Primer golpe. Un golpecito más y nos lo ventilamos. Míralo, 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 míralo. Este es nuestro ya, ¿eh? Este es nuestro ya. Easy peasy. Toma. Vale, a ver cómo... a ver si me lo cargo o cómo va esto, tío. Vale, pues ni puta idea, ¿eh? El tío no se muere, ni sé cómo... espero que por lo menos no se me escape, que está el gancho aquí ya. Venga, cuélgate aquí. A lo mejor muere Istan, ¿no? Pues no muere Istan, chaval. Entonces, ¿cómo cojones se usa eso, en teoría? No tengo ni idea. Estoy haciendo esto para coger un poquito de puntos. Y vamos a campear hasta que se muera, entonces. Lo que no entiendo yo es cómo mataré a un superviviente con mis propias manos. Si lo sabéis en los comentarios cómo se usa eso, por favor, me lo podéis decir. Sería la vida, ¿eh? Porque me interesa mucho saberlo. Porque he usado un objeto... mira, han arreglado ya un motor. He usado un objeto que por lo visto era raro. Supongo que será bastante bueno. Ahora como para que no sepa yo utilizarlo ni nada, pero bueno. Venga, este está casi muerto ya, ¿eh? Este está casi muerto ya. Muérete ya, pesado. Vale, este muerto. ¿Verdad, verdad, verdad, verdad? Muerto. Nos ocultamos y vamos a ver a quién pillamos por aquí. En este no hay nadie. En este tampoco. En este tampoco. Van a estar en los motores más lejanos. Como podría hacer este, ¿no? En este tampoco. Entonces van a estar... en este tiene que haber alguien ya, ¿no? Sí, en este hay alguien, creo yo. No, pero este está bastante arreglado, ¿eh? Tienen que andar por aquí cerca, ¿eh? Hacerme caso.
Tienen que andar por aquí escondido, creo yo. Vale, este lo están arreglando. Vale. La primera en toda la espalda. Vale, me creía que se había metido aquí. Y no, lo que ha hecho es saltar. Míralo. Te he pillado, ¿eh? ¿Cómo le hemos hecho la psicología, chavales? ¿Cómo le hemos hecho la psicología? He hecho como el que me voy para el otro lado y... enganchadito, mi arma. Tú no te me escapes. Y ahora lo voy a enganchar justo aquí porque este motor está casi arreglado. Así campeo el motor también y aprovecho. ¡Venga! Sí, sí, escápate, venga. Intenta escaparte que así me ahorras un poquito de tiempo. Perfecto. Vale, han arreglado otro motor, ¿eh? Solo falta... vale, este muerto ahí, están de puta madre. Solo falta que arreglen ya dos motores, ¿eh? Solo me faltan dos supervivientes a mí también, que eso está de puta madre. Pero hay que andarse con cuidado, ¿eh? Porque van a tope esta gente. En este no hay nadie, por lo visto. Vamos a acercarnos a ese. Este lo han arreglado hace nada. ¿Estarán en este? Sí, ¿no? Sí. ¡Hola! Vale, este me va a empezar a trolear con las cositas esas. Y primer golpe dado, chavales. Un golpecito más y es nuestro ya. Pasa que creo que se me va a escapar, ¿eh? Creo que se me ha escapado, sí. He escuchado algo por aquí adentro, sí. Míralo. ¡Hola! Perfecto, chaval. Encima ha sido justo al lado de la bajada esta. Que en esta bajada están todos los ganchos y solo hay una entrada y una salida que es esta. O sea que campear a este superviviente va a ser super easy. Pero super easy, vaya. Lo colgamos aquí y creo que se aproxima a alguien. He escuchado pasos arriba, ¿eh? Vamos a farmear un poquito de puntos. Porque como aquí está jodido. Farmeamos puntos y nos falta solo un superviviente, ¿eh? Nos vamos a hacer un hat-trick. Un hat-trick. Vamos a hacernos tres partidas 4 de 4. No, no, eso sería épico. Sería súper épico. Dame puntitos. Dame puntitos a tope. Puntitos para el Lolito. Vale, esta está la mierda ya, ¿eh? Vale, lo hago la última vez. Ya está. Tengo lo del surprise a tope. He ganado todos los puntos que podía ganar. A ver si se muere esta ya, que le falta poco. Y tengo que tener cuidado. Vale, esta está muerta ya. Nos falta solo el último superviviente, chavales. Que ya os digo yo que no tiene que andar muy lejos, ¿eh? No creo yo que ande muy lejos. ¿Estará en este? No. Este está ahí medianamente arreglado, ¿eh? Hay que tener cuidado. También hay que tener cuidado porque ya está la trampilla, tío. Vale, se ha escapado, tío. Ah, no, no one escaped. No one escaped, ¿vale? O sea que creo que el último se ha desconectado, chavales. Por lo que parece, ahora lo vamos a confirmar. Pero entonces ha sido 4 de 4, ¿o de nuevo? Ha sido 4 de 4, chavales. Épico. Aunque el cuarto no le hemos hecho nada realmente, ¿no? Pero bueno, no ha contado como eso, así que... creo que se ha desconectado, ¿verdad? Sí, se ha desconectado, porque me habéis dicho en los comentarios que cuando sale la calavera esta, es que se ha desconectado. Pues chavales, tres partidas cazando a los cuatro supervivientes. Obviamente me voy a echar una cuarta partida, ¿no? Porque ha sido tres partidas muy cortas, porque hemos ganado super easy. Así que vamos a aprovechar y este vídeo va a ser cuatro partidas. Voy a mejorar con los puntitos que me ha dado. Vamos a gastarlo porque ya sabéis que estoy a tope con el espectro. Este espectro lo tengo que subir por lo menos a nivel 15. Cuando lo haya lo subo al nivel 15. Ya miraré a ver si subo otro personaje. O lo que sea. A ver, la habilidad. ¿Cuál es la habilidad de este nivel? Si es que hay.
Mira, habilidad, santuario monstruoso. El cuidado fervoroso que le ha dedicado a los ganchos hallados en el sótano ha despertado el interés del ente. Se les otorga a los ganchos del sótano las siguientes bonificaciones. Un 3% más rápido la progresión del ente. Un 5% de aumento en la dificultad de intentos de escape. Un 3% de aumento en la penalización por escape fallido. Está bien y... no, en verdad esta habilidad no creo que la use. Está bien, ¿no? Porque si lo engancha en el sótano, que es donde hemos enganchado al último, hay muchas posibilidades de que mueran, obviamente. Pero si no, no te sirve de nada, en verdad. Así que una tontería. Una tontería. ¡Tontería! Bueno, vamos a echar la cuarta partida, chavales. ¡Let's go! Pozo de asfixia de nuevo, chavales. Let's go, nos hacemos invisible. Y a uno de los motores más lejanos. Por lo menos lejano de donde hemos respawneado. Porque normalmente no suelen respawnear cerca. Hay veces que sí, ¿no? Pero normalmente, por las partidas que yo he hecho y bajo mi experiencia, no suelen respawnear cerca. Mira. ¡Hola! ¡Hola, pequeñaja! Vale, aquí hay otro. A esta le vamos a dar el primer golpe ya. Vale, primer golpe dado. ¿Dónde se me habrá metido la tía esta? La tía se me ha escapado. Pero bueno, está herida. Obviamente se va a curar, seguro. Vamos a ocultarnos de nuevo. La tía se me ha escapado, es una pena, pero bueno. Por lo menos le hemos dado un topetazo y hemos dicho, tened cuidado que aquí estoy yo, que aquí estoy yo, chavales. Mira, aquí hay uno. Vale, esta es la tía que está herida. Ah, no, se ha curado. Vale. Ha vuelto a curar y nos va a trolear con un cacharro de esos ya. ¡Eh! ¿Qué coño ha pasado ahí, tío? No me jodas, tío. ¿Qué coño ha pasado ahí? No entiendo nada, tío. ¡Surprise! No, vaya que bien lo hemos hecho ahí. Le hemos dado toda la vuelta, perfecto. Vale, que no se nos escape ahora, tío. Nuestra oportunidad porque está herido. Le damos un golpecito más y cae. ¿Pero qué hace, loca? ¡Ay! Venga, ya. Pero este juego, ¿por qué me hace estas cosas, tío? ¿Por qué me hace estas cosas este juego, tío? Odio estas cosas, de verdad. Ahora sí, ahora no te me va a escapar. De verdad, se me ha cruzado de frente. Le doy y falla esto. ¿Pero qué me estás contando? ¿Dónde está? Vale, se ha desconectado, ha hecho rage quit, chavales, de verdad que asco de gente, me da un coraje la gente que se desconecta. Bueno, un superviviente menos. La hemos cazado, ha hecho rage quit. Rage quit, ¿no? O como se diga, me da igual, que se ha salido, se ha salido topiki. Vamos a ocultarnos y vamos a buscar el siguiente survival. Han arreglado ya un motor, Así que tenemos que tener cuidadito. Este está medianamente arreglado, O sea, que no me extrañaría que andase por aquí alguno escondido. Esperando a que suene la campana en otro lado. ¡Mira este! ¡Mira este, chavales! ¿Pero qué hace aquí escondido? Alma de cántaro. Digo, agachadito viene una esquina todo... todo autista, ¿sabes? ¡Surprise! Vale, segundo. Este se va a salir también topiki, ¿no? Este va a aguantar como un campeón, ¿no? Es que si se salen, creo que no me dan puntos, chavales. Es una putada, por eso. Son unos cabrones. ¡Cazado! Vamos a ganar un poquito más de puntos haciendo esto. Y esta partida es nuestra ya también, Vamos por ahora de puta madre. Faltan dos supervivientes y solo han arreglado un motor. O sea, que esta partida va de lujo por ahora. ¿Pero qué hace, hijo de puta? Vale, este, cazado. Y ahora vamos a ir directamente a por este, porque ese está ahí tirado en el suelo. Espero que no lo levante nadie, me la estoy jugando por eso, pero voy a centrarme en este, porque este ya ha estado una vez en el gancho. Entonces lo engancho y va a morir mucho más rápido, en teoría. Sigue tirado ese, ¿no? Sí. Tengo que hacer las cosas rápido. Ojalá que muera Ethan. No creo que vaya a morir Ethan, ¿verdad? Sí. No. Pero voy a esperar a que muera. Voy a esperar a que muera y ahora voy a buscar al otro, tío. No me fío porque a lo mejor me voy a buscar al otro.
Ahora este lo liberan, después engancho al otro y lo liberan también. Y paso, vamos ahí uno por uno. Despacito, pero con buena letra. Tú, que te reviento, vale, el otro no lo va a levantar porque este está centrado en este. El otro estará por ahí tirado en el suelo. Se ha ido, vale, este ha muerto ya. Vamos ahí a buscar al que hemos dejado tirado, que lo habíamos dejado por aquí. No sé si seguirá. Se habrá movido, supongo. Pero hay que buscarlo ahora entre la maleza, hay que buscarlo. Vale, vamos a cazar a este. Mira dónde está, me ha llevado hacia él. Me ha llevado hacia él, así que de lujo. Gracias por enseñarme dónde está tu coleguilla, tío. Muy, muy simpático usted, buen hombre. Qué crack el tío. Pues nada, tercero cazado, chavales. Ya solo falta el gafilla este, que hago así, le hago... ¡Surprise, madafaka! ¿En serio? Pues nada. Pues easy peasy, chavales. Easy peasy. Este, voy a esperar un momentillo porque este se va a intentar liberar. En el momento de que empiece a darle eso, ya puedo agarrar a este y llevármelo para otro gancho y hemos ganado, chavales. Easy peasy. Ahora este, por ser el último, debería de engancharlo aquí y morir instant, ¿verdad? Vale, no muere instant porque el otro todavía no ha muerto. Pero otra partida 4 de 4. Mira este, el cabrón, esperamos que se levante y le endiñamos. Siempre que se desenganche tenéis que esperar una milésima de segundo, un segundito, porque si no muchas veces se buguea. Porque ya me ha pasado jugando. Vale, muerto. 4 de 4. Ya me ha pasado jugando que he desenganchado el survival y cuando cae le intento pegar del tirón y como fallo le da tiempo a levantarse y huir. Y eso no es bueno. Eso no es bien, chavales. Yo no digo nada, pero 4 partidas que no se ha escapado ni un solo survival. Este vídeo ha estado de puta madre. Vamos a dejar el vídeo aquí. No sé cuánto durará el vídeo porque las partidas han sido cortitas, la verdad. Pero bueno, depende de lo que dure este vídeo, pues ya sí me haré una idea para hacer los siguientes vídeos que duren más o que duren menos, meter más partidas cuando sean partidas cortas, o no lo sé, ya veré. Pero bueno, espero que por lo menos este vídeo os haya entretenido. Antes de despedirme del todo, voy a gastar los puntos para mejorar, porque no sé si voy a poder subir al nivel 10. Creo que no, al nivel 10 ni de coña, pero... Pero no nos queda mucha, ¿eh? Mira, caja misteriosa, a ver qué nos dan. Vendaval de barro, ¿es eso qué es vendaval de barro? Ahora lo vamos a mirar, vamos a darle a este, por ejemplo. Esto es... No... Esto tampoco... Vendaval de barro. Vale, otorga un aumento a la velocidad de movimiento durante 1,5 segundos después de que reaparezca. Muy buena habilidad, ¿eh? Me gusta, me gusta. La usaremos en próximos vídeos. Pues eso, chavales, espero que este vídeo os haya entretenido. Para los que seáis nuevos en este juego, que os haya servido de ayuda. Yo os vuelvo a repetir que llevo muy poquito tiempo jugando a esto, pero como veis, ya le voy cogiendo el truquillo y vamos mejorando, ¿eh? Y ya veréis cuando estemos en más nivel, cuando estemos a partir del 15 para arriba, ya vamos a tener más habilidades, va a ser todo mucho más fácil y vamos a hacerlo todo mucho mejor. Así que nada, chavales, no olvidéis que podéis comprar este juego más barato en G2A y tenéis el enlace para comprarlo directamente en la descripción. Si utilizáis el código LOLITO tenéis un 3% más de descuento y me ayudáis a que G2A me patrocine. Dicho esto, lo que siempre os digo, espero que os haya gustado. Si así ha sido, no olvidéis dejarme un like y suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Bueno, bien, qué buena, mira, tú. Toma, y mochón en el suelo. Encima, cuidado, cuidado. ¡Oh, tío! Headshot, muerto. ¡Qué buena, primo! Me has salvado el culo, tío. Otro, otro. Otro. Fallé.